Mac y Tiburón confirmados para Hexatlón 6, todo este más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que ya hablamos Casa de los Famosos y de Hexatlón Estados Unidos aquí en este canal. Pero bueno, el motivo de este videito es rápido. En primer lugar, lo que te traje al inicio, ¿no? Simplemente fue una competencia del Tiburón contra Mac, una competencia que me encantó. Porque no sé, o sea, los dos se vieron bastante buenos. A final de cuentas, Mac terminó ganando, pero el Tiburón hizo bastante bien. Recuerden que una de las habilidades del Tiburón era velocidad y puntería, y ahorita lo vimos bastante bien. Por lo que viene la pregunta, amigos, ¿estas son insinuaciones de que veremos al Tiburón y a Mac en Hexatlón número 6, o sea, sexta temporada? Y es que la verdad son dos participantes que nos encantarían. Muchos mencionan en redes sociales que el Tiburón sería un buen participante para Hexatlón, un buen refuerzo de ex participantes, porque en su temporada lo hizo bastante bien. Y obviamente de Mac, pues simplemente los seguidores piden y piden que Mac ya no le posen cosas. O sea, salió lesionado, se enfermó del estómago, lo eliminaron previo a la final. Muchos ya quieren ver a Mac en una final y obviamente lo piden para esta nueva temporada. Y al ver este videito, no sé, o sea, podemos tomarlo como insinuación de Mac, que yo lo veo continuando con sus entrenamientos. Yo lo veo que se entrena bastante bien, yo veo que publica muchísimo de Hexatlón, de entrenamientos, de circuitos como Hexatlón, por lo que yo estaría pensando que Mac por lo menos estaría intentando entrar en esta nueva temporada. O sea, Mac yo diría que si entra, la pregunta del millón es si el Tiburón estaría entrando. Porque como te digo, el Tiburón lo hace bastante bien, el Tiburón estaría bastante bien como refuerzo, como ex participante de la nueva temporada. Por eso te dejo esa pregunta en este videito, que la verdad me encantaría. De momento, aclaro, de momento, no se han mencionado quiénes son los participantes de la nueva temporada. Ya sabes, la única información correcta es la de Kayla, y de momento no hay información. Pero a mí me encantaría ver a Mac, a mí me encantaría ver al Tiburón. Y dale like si a ti también te gustaría verlos en esta nueva temporada. Me despido, yo soy Roger, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Te mando un abrazo, bye bye.